la institución por darles la oportunidad de haber estado aquí y al director por darnos las facilidades de permitirnos estar aquí con una experiencia como esta con el tema abolición de la esclavitud. Antes que nada, tenemos que dar algunos antecedentes. A los hombres de color los trajeron a América. Carecían toda clase de garantías y para poder controlarlos eran sometidos a leyes muy fuertes. A los hombres se les requería para actividades en las que se les requería fuerza física, como cuidar las minas, las haciendas de caña. Y a las mujeres se les empleaba en el servicio doméstico, como nodrizas, lavanderas, cocineras, cuidados del amo. La vida de los esclavos negros era miserable y deprimente, ya que eran más explotados que los indígenas y tenían menos oportunidades de mejorar su condición de vida. Para ello se manifestaron en rebeliones frecuentes que fueron reprimidas. Estos esclavos eran objeto de comercio en el régimen español. Para salvaguardar la propiedad del amo, estos eran herrados o marcados en el rostro y en el cuerpo. Bueno, además de mencionar que el Papa Urbano dio una propuesta para que los esclavos indígenas fueran liberados y el rey Felipe IV dijo que se aprobaba esa ley, pero los esclavos africanos seguirían siendo esclavos. Con este tema queremos considerar una frase de William Wilberforce, quien fue pionero de la esclavitud en Inglaterra. La frase dice: puedes escoger mirar al otro lado, pero nunca podrás decir que no lo sabías. Esta frase la tomó en cuenta Miguel Hidalgo, quien para él se le hacía ajena a la esclavitud. Para este tema es importante mencionar la personalidad de Hidalgo. Hidalgo fue un hombre que nació en el año de 1753 en la hacienda de San Diego de Corralejo, en Guanajuato. Cursó estudios en el Colegio de San Nicolás y llegó a ser rector en la ciudad de Valladolid, actual Morelia. En 1778 fue ordenado sacerdote y en 1803 se hizo cargo de la hacienda de Dolores. Preocuparon por sus feligreses y que la vid también hay que mencionar que por las noches él impartía clases a agricultores y artesanos. Él hablaba el español, el italiano, el francés, tenía algunos conocimientos del latín, el otomí, el tarasco, el náhuatl y el purépecha. Él se dedicó al estudio y tradujo del francés las obras de enciclopedistas franceses y revolucionarios. El 16 de septiembre de 1829 se lanzó el grito de Dolores. La abolición de la esclavitud fue el ideario de los insurgentes y con ellos se ganó su adhesión. Después formó en Guadalajara un gobierno provisional. Su desafío llegaría hasta el punto de decretar que se debía entregar a los naturales la tierra de cultivo, así como el disfrute en exclusiva de las tierras comunales. Además, también nos parece importante mencionar que existieron tres decretos que se dieron para la abolición de la esclavitud. El primero era sobre las leyes que se aplicaban en ellos y que debían cambiarse. El segundo era sobre que las personas que tuvieran esclavos serían
castigados con distintas penas, una de ellas era la muerte. Y el tercer decreto era para fijar estas leyes que se cumplieran. La aristocracia criolla no acogería de buen grado al gobierno provisional, aboliese la esclavitud y los tributos con que se grababan a indios y a mestizos, ni tampoco el decreto que amenazaba con la confiscación de los bienes europeos, así que él se unió a las fuerzas del virrey y de las jerarquías eclesiásticas. Como vemos a un hidalgo conmovido por el sufrimiento de quienes estaban privados de su libertad. Como cura de dolores, él tenía una idea clara de los problemas económicos, políticos, sociales y culturales, con la declaración de los derechos universales del hombre. Con ello damos un modelo de igualdad y de una sociedad con igualdad y justicia. Hidalgo entendió que al abolir la esclavitud también debilitaba a los españoles, dueños de esclavos y enemigos acérrimos de los criollos insurgentes. Así también con la liberación de los cautivos perdían parte de su patrimonio. La abolición de la esclavitud fue ratificada por López Rayón y por José María Morelos en Los Sentimientos de la Nación en septiembre de 1813. En 1809 se unió una sociedad secreta formada en Valladolid para reunir un congreso para gobernar la Nueva España en el nombre del rey Fernando VII y así obtener la independencia de la Nueva España. Descubiertos los conjurados, tuvieron que trasladarse a Querétaro, en donde se reunirían con Ignacio Allende. Y el Estado de la República Hidalgo está nombrado así en honor a Miguel Hidalgo, ya que todo el proceso que realizó para lograr esta abolición de la esclavitud fue un largo proceso y se dio hasta el 15 de septiembre de 1829. También hay que mencionar que William Wilberforce, quien fue pionero de la esclavitud de Inglaterra, nació el 24 de agosto de 1759. Él fue abolicionista inglés y a pesar de eso, él liberó una campaña contra la esclavitud. Murió el 29 de julio de 1833. Gracias. Por último, quisiéramos decirles que tenemos un moño representativo de la abolición de la esclavitud, ya que hemos notado que no existe un moño para esta fecha y quisiéramos que se representara con este moño. Quisiéramos invitar a los estudiantes de las escuelas secundarias técnicas que lo empiezan a usar como para signo de la esclavitud. Gracias. Ok, bueno, como vieron aquí ya tenemos a las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 93. Bueno, y como saben, nos van a explicar un tema muy importante. Pero chicas, a ver, cuéntenme, antes de poder terminar esto, ¿cuál fue lo que más les llamó la atención sobre este tema que nos vinieron a presentar el día de hoy? Bueno, a mí, la frase, porque Miguel Hidalgo, como le era ajena a la esclavitud, me llamó mucho la atención la frase por lo que dice: no puedes escoger mirar al otro lado, pero nunca podrás decir que no lo sabía. Ok, y ya anteriormente, por ejemplo, ¿tú ya habías investigado algo relacionado sobre este tema o es la primera vez que, bueno, empezaste a decir, bueno, vamos a hablar sobre este tema y te gustó? Es la primera vez y fue que me gustó el tema, me llamó la atención. Ok, ustedes chicas, ¿qué fue lo que más les gustó? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo fue tu nombre? ¿Tu nombre? Luis. Luis, ¿qué fue lo que más les gustó sobre el tema? A mí me gustó este tema porque te puedes dar cuenta de que hay muchas formas de esclavitud, ahora es la moderna y antes era la pasada, que ahora la moderna ya es por...
A ver, te presto este micrófono, pues yo creo que así no se escucha. A ver, nuevamente. Que ahora ya la moderna, la esclavitud moderna, es... que es por... ya, bueno, no se plantea como antes era, pero sí, me gustó mucho este tema. Ok, a ver, bueno, chicas, bueno, voy a ir por este lado, a ver, ¿qué les gustó a ustedes del tema? Pues a mí lo que me pareció interesante fue que por la personalidad de Hidalgo, de que era un hombre muy culto y las propuestas que tenía sobre la esclavitud, fue lo que impulsó a varias personas a llegar a erradicar esta esclavitud. Okay. Bueno, a mí se me hizo interesante que ya en esos tiempos existía la esclavitud y que todavía sigue existiendo, que como dijo Luis, es la esclavitud moderna. Okay. Bueno, muy bien, muchas felicidades por la participación que tuvieron el día de hoy, lo hicieron muy bien, pero igualmente antes de poder irnos, quisiera que ustedes enviaran algún saludo, ya sea a sus maestros o algún alumno que se encuentra allá en la escuela que los está viendo desde este momento. Así que bueno, pues tienen los micrófonos para que ustedes puedan mandar un saludo. Así que empezamos por este lado. Fernanda. Bueno, yo quiero saludar y agradecer al director Eduardo Juárez Jiménez y a mis profesores, a la profesora de Historia Inés Villa. Pues yo quiero mandar un saludo para mi familia, que pues ellos me han ayudado mucho para estar aquí, y a mis profesores. Yo le quiero mandar un saludo a la maestra de historia porque fue la que nos dio la oportunidad de estar aquí. A mí me gustaría mandarle un saludo a todas las personas que nos estén viendo en este momento y espero que les sirva este tema de la esclavitud para poder terminarlo. Bueno, pues yo le quiero mandar un saludo a mi familia que me impulsó, me dio ánimos para venir a hablar sobre el tema de la esclavitud. Yo les quiero mandar un saludo a todos los que me apoyaron para llegar aquí y a los alumnos de todas las escuelas secundarias que se interesen más por este tema. Ok, bueno, algunos de ustedes les mandamos un saludo a la profesora que la está acompañando, que me imagino que fue la que los preparó. Bueno, muchas felicidades, profesora, también por la gran el apoyo que les dio a ellos para que pudieran tener las herramientas y el día de hoy presentaron un excelente trabajo aquí en DGSTV. Chicas, bueno, ya estamos por terminar, pero yo también quisiera mandar un saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, una vez más, estuvimos con la Escuela Secundaria Técnica número 93. Hasta la próxima.